Buenos días, hoy os presentamos este Sandoz. Es un reloj vintage, estamos hablando de un reloj entre los años 80, años 90. Lo he conseguido últimamente y era un reloj que realmente hacía años que estaba detrás de uno. Es un reloj que obviamente ya no se fabrica, pero siempre me ha resultado muy atractivo por una circunstancia. Es un reloj vintage, pero por otra parte, pues claro, tiene su aspecto muy similar a un Submariner, bastante vintage. ¿Y qué destacaríamos de este reloj? Pues bueno, es un reloj totalmente suizo, tiene un calibre de la casa ETA, que es bueno, muy reputado, y sobre todo, pues bueno, tiene una manufactura que no, esto no es un Rolex ni mucho menos, pero no está nada mal, y podemos ver, esta unidad está en un estado muy bueno. Yo creo que es un reloj que tampoco ha tenido muchos usos, se ha utilizado, pero no demasiado. La única cosa que podría mejorar es este reloj, pues el que tuviera un cristal zafiro. Hay relojes como este que lo llevan, pero en su estado original llevaban un cartel donde, digamos, a las 6, que ponía zafir y cristal. Y se ve bastante, está escrito con letras blancas en el propio cristal. Y eso es un aspecto que nunca me ha gustado. Este reloj, pues tiene algún arañazo el cristal, sobre todo donde es, aquí podemos ver a la una, tiene un arañazo. Pero bueno, yo creo que lo conservaré durante un tiempo y posiblemente más adelante, pues intente ponerle un cristal zafiro. No sé si ovalado o ya veríamos. Pero bueno. De momento está muy bien. La lupa no tiene un incremento muy grande. ¿Ves? Podemos ver. Yo creo que le falta un poquito de nada, pero bueno, se ve lo suficiente. Bueno, básicamente os he querido traer este reloj porque, bueno, es una alternativa pues a un Submariner Vintage que, bueno, para cualquier amante de los relojes, pues es un reloj súper deseado. Y por otro lado, tenemos un reloj con muy buena maquinaria, una buena manufactura y bueno, pues no, estos relojes, pues si tienes suerte lo puedes conseguir por precios no nada elevados, que con lo que me ha costado este reloj, pues podría haberme comprado un reloj chino, no sé, pues un Pagani, un Success o algo. Incluso posiblemente me hubiera costado un poco más barato, pero esta maquinaria y esta manufactura no la tendríamos, ni tendríamos un reloj, pues eso, enteramente suizo. Bueno, simplemente os he querido hacer un pequeño introducción de este reloj, que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, más adelante pues intentaré traeros al canal cuáles son mis impresiones tras un uso más prolongado. Muchas gracias por escuchar el vídeo hasta aquí y nada, que tengáis un buen día.